Nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer Premios Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. La reciente gala de los Premios Lo Nuestro dejó a muchos aficionados de RBD decepcionados y con un mal sabor de boca. El grupo, nominado y esperado por muchos, brilló por su ausencia en el evento, generando un alboroto en las redes sociales. No hasta que se conoció la otra versión de la historia. A pesar de que Cristian Chávez y Christopher Uckerman, dos de los miembros de la famosa agrupación, se presentaron para representar al resto del grupo, solo se les permitió desfilar por la alfombra roja, quedándose fuera de la gala propiamente dicha. Esto no solo sorprendió, sino que también enfureció a los seguidores de RBD. Según las declaraciones de ambos artistas, la exclusión de RBD de los premios Lo Nuestro se debió a un error en los boletos proporcionados, lo que resultó en la falta de asientos para el grupo en las mesas de los artistas. Esta situación puso en evidencia los problemas de organización que no pasaron desapercibidos para nadie. Estamos aquí, saliendo de los premios Lo Nuestro. Parece que no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y parece que ya no había mesas, expresó Uckerman en un video compartido en redes sociales. La situación se vuelve aún más inquietante cuando se escucha la otra versión de los hechos ofrecida por Chamo Mick, gracias a una fuente cercana a la situación. Según esta versión, los miembros de RBD se comportaron de manera grosera y exigente. Llegaron con sus aires de divos, buscando asientos de primera fila y despreciando las ofertas de ayuda. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, Chamo Mick indicó que casi corren a la persona que supuestamente no lo sentó. Información corroborada por personas dentro del evento que presenciaron todo el zafarrancho que se armó. Independientemente de la versión que se prefiera creer, lo cierto es que la ausencia de RBD en la gala dejó un vacío notable en el evento, y sus seguidores expresaron su descontento en las redes sociales. Además, algunos usuarios especulan que la exclusión podría haberse debido al atuendo llamativo que portaban los miembros de RBD, mientras que otros piensan que fue precisamente lo contrario, que su vestimenta era demasiado común para el evento. Yo más creo que fue por su vestimenta corriente. Claro que para otros quizás sea hora de que los organizadores reflexionen sobre cómo garantizar que eventos tan esperados como este se desarrollen sin contratiempos y con la presencia de todos los nominados destacados. ¿Qué opinas al respecto? ¿Consideras que la organización de los premios Lo Nuestro debería haber hecho un mayor esfuerzo para corregir el error y garantizar la presencia de RBD en la gala? Entre otros temas, Gregorio Pernía nos brinda sus motivos por el cual abandonó la Casa de los Famosos 4. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.